Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a Grises Toda Teoría. En esta ocasión, esta es una sesión que corresponde al curso de Enfoque de Sistemas y Complejidad de la carrera de Economía y Desarrollo Sustentable de la Universidad Rosario Castellanos de la Ciudad de México. Y seguimos hablando sobre caos, algunos ejemplos y generalidades acerca del caos. Y algo que no habíamos comentado en clase, en clase ya vimos el modelo de la población logística discreta, vimos la vez pasada las ecuaciones de las ecuaciones de Lorentz, y hoy me gustaría hablar de un sistema que aparentemente es inofensivo, ¿no? Y con inofensivo, y decir inofensivo es poco, porque se trata de un sistema mecánico que pues es el gran ejemplo de las cosas que, si sabemos cómo funciona generalmente y sabemos dónde empieza, podemos saber todo su comportamiento futuro, ¿no? Es uno de los sistemas del que hablamos la vez pasada, eso sí, es el péndulo, ¿no? Entonces, vamos a hablar un poquito del péndulo y luego vamos a ver por qué nos interesa en esta discusión de caos hablar sobre ese sistema. Entonces, vamos rápidamente al pizarrón y garabateamos un par de cosas y continuamos. Entonces, todo mundo se acuerda de qué cosa es un péndulo, ¿no? O bueno, los que no se acuerden, vamos a hacer un dibujito, ¿no? Tenemos un lugar desde donde se sostiene, tenemos una cuerda. Y al extremo de la cuerda tenemos una pesa. Esta cosa es algo que pesa, ¿no? Entonces se levanta, se le da una condición inicial y se deja caer, ¿no? Entonces tiene dos componentes el movimiento, en todo caso, una que lo va a ir jalando hacia abajo por la gravedad, y el otro que es el empujón que se le está dando hacia acá, ¿no? Entonces su movimiento va a seguir como esa trayectoria que es conocida, que simplemente se va balanceando. Resulta que en las condiciones ideales que les encantan a los físicos, es decir, si no consideramos que alrededor de esta cosa que se está moviendo hay aire y que el aire va a ir deteniendo el movimiento, si no tenemos aire, si es en ausencia de cualquier otra fuerza que le afecte, con ese empujón tiene para mantenerse en movimiento. ¿Y eso de dónde sale?
pues de la ley de la conservación de la energía. Resulta que lo que hace que se mueva esta cosa, pues es la energía mecánica intrínseca del sistema, que cuando nosotros sostenemos la bola de este lado en el primer momento, pues es todo energía potencial, y cuando se mueve es todo energía cinética, ¿no? Entonces la energía total del sistema es nuestra energía potencial, la que depende de la posición, y la energía cinética. Y eso tiene que ser valerse para cualquier momento en el estado del sistema, ¿no? Entonces, si se está moviendo, si se está deteniendo, la energía mecánica debe sumar lo mismo. Ok. Pero cuando tenemos fricción del aire, pues se disipa parte de la energía en forma de calor, y entonces vamos a tener aquí una expresión más, ¿no? Más algo que tiene que ver con el calor. Pero bueno, en esencia es un sistema sencillo. No solamente es sencillo, sino que se pueden describir las ecuaciones de movimiento como una ecuación diferencial, o un sistema de ecuaciones diferenciales. Uno tiene que ver con la velocidad, ¿no? Esta de aquí va a ser la velocidad. Y esta va a ser la aceleración, que según Newton es como la masa por la aceleración es la masa sobre una fuerza, ¿no? Como una fuerza sobre una masa, ¿no? Y tiene otros términos por acá. Perdón. Que dan cuenta de cómo se va a ir deteniendo si tenemos fricción del aire, ¿no? O sea, no hay ningún secreto ahí. Bueno, una cosa que es interesante es que pues este sistema solo va a tener dos tipos de trayectoria. Si la soltamos hasta acá, va a moverse así, ¿no? Siguiendo esta curvita, y va a regresar por la misma curvita. Si la soltamos más arriba, ¿no? Si tuviéramos oportunidad de saltar más arriba, lo que va a pasar es que la trayectoria se vuelve un círculo y empieza a dar vuelta, ¿no? Suponiendo que esto de acá que acabo de pintar es un círculo. Eso ahorita lo vamos a ver. Entonces, este sistema mecánico es tan determinista y tan precisamente predecible que los relojes y los metrónomos, artefactos que sirven para medir el tiempo, se construyen a partir de ese mismo mecanismo. Entonces, relojes y metrónomos son este mismo mecanismo, y lo que vamos a tener es determinismo, una ley determinista dada como un sistema de ecuaciones diferenciales, y predecibilidad. ¿No? Este sistema no es caótico. Ahora vamos a hacer algo extra, ¿no? Entonces, vamos a suponer que ya no tenemos nada más una pesa, sino dos pesas, ¿no? Entonces, el sistemita, digamos, tenemos la barra de donde se sostiene, la cuerda, tenemos una primera pesa roja, y de esta pesa roja sale otro hilo o cadena o lo que sea que sostiene una pesa azul. Este es un péndulo doble.
Entonces también se pueden escribir las ecuaciones diferenciales de esta cosa, pensando nuevamente nada más en describir adecuadamente la aceleración y la velocidad. Pero piensa en un momento cómo va a ser el movimiento de este asunto. Entonces, dependiendo de qué es lo que jalemos primero, supongamos que jalamos primero esta, ¿no? Que le damos un chicotazo para acá. Entonces se va a empezar a mover como si fuera un péndulo colgado de este, pero este de aquí también es un péndulo. Entonces cuando este jala hacia acá, le da un jalón más pequeño a este. Entonces este se va a empezar a mover con una frecuencia, ¿no?, que es distinta a la de este. Entonces se van a empezar a dar algunos jalones, y el que jale más fuerte, según la conservación de la energía, pues va a generar que se vaya hacia un lado y hacia el otro, ¿no? Entonces, déjenme mostrarles una simulación de computadora. Esta no me la inventé yo. Esta ahorita les digo de dónde es. A ver, denme un momento. A ver, ahora sí. Esto es de una página que se llama minutelabs.io. Si quieren, ahorita la revisamos con cuidado. Pero aquí tienen una simulación de un péndulo que ustedes pueden modificar. Déjenme, les enseño dónde están los controlitos. Ahí están. De este lado están los controles. Y les puedo mandar la liga de esta cosa también, ¿no? Entonces vamos a echar a correr nuestro péndulo. Este es un péndulo con una sola masa. El primer jalón se va a dar de este lado. Este es el vector velocidad. Entonces, si le damos quitar la pausa, aquí está. Esa es la condición inicial, ¿no? Entonces, este es un péndulo sin fricción. Entonces, va a seguir todo el tiempo haciendo más o menos lo mismo. Podemos mover esto para acá. Y les decía, si nos pasamos un poquito de la horizontal, entonces fíjense qué pasa, ¿no? Y si nos pasamos más y esto fuera más cortito, pues ya le dio la vuelta, ¿no? Y va a seguir dando la vuelta de forma regular hasta que se le va acabando el momento y otra vez nuestro péndulo, ¿no? Ahí está. Podemos también alargar el brazo del péndulo. Y eso va a hacer un movimiento un poquito más amplio. Podemos modificar la fuerza. Es un chicotazo fuerte. Y ahí está. No tiene nada de maravilloso. Ahora vamos a volverlo a editar. Vamos a... aquí dice, ponle otro vértice, es decir, otra masa de de péndulo. Entonces digamos, se va a mover así, ¿no? Y ahí está. Entonces todavía no hace nada raro, ¿no? Vamos a aumentar la
velocidad del de abajo. Ahí está. Y va teniendo esa... No sé si este movimiento de la segunda pesa, que está de pronto de un lado y luego se va al otro, y que no hace por regresar por el mismo camino que tenía al principio como el péndulo normal, les recuerda algo, ¿no? Se parece un poquito al al oscilador de Lorentz, ¿no? Entonces, si ponemos una pesa más por acá y aumentamos tantito su velocidad, ¿qué va a pasar? Ya se atoró la compu. Ahí está. Pues tenemos la trayectoria roja de la bola de abajo, la trayectoria azul de la segunda bola, y se está volviendo... No es un desorden, ¿no? No es un comportamiento desordenado. Sabemos claramente dónde está cada cosa. Déjenme subir un poco. Pero sí es impredecible, ¿no? Respecto a cuál va a ser la posición de cualquiera de las masas. Y en el fondo, ¿qué es lo que tienes? Que el comportamiento pues se sigue describiendo con alguna variante de la segunda ley de Newton, ¿no? Y pensando en principios pues que aceptamos como relativamente sencillos, como la conservación de la energía o la conservación del momento angular. Entonces, lo que va a pasar es que eventualmente esta región del plano o del espacio va a quedar cubierta con un montón de trayectorias, y eso es indicador de que el sistema no está visitando varias veces la misma trayectoria, como sí lo hace el péndulo simple. El péndulo simple toma su trayectoria, regresa por esa misma y lo hace una y otra vez. De hecho, este primer péndulo más o menos está haciendo eso. Pero los otros dos ya no siguen la misma trayectoria, ¿no? Entonces, mientras más bolas tiene el sistema, mientras más pelotillas tiene, más difícil se vuelve tratar de predecir cualquier cosa. Y eso, ¿a nosotros qué nos podría importar? Pueden preguntarse, ¿no? Sí. Si esto no es más que un juguete de esos que cuelgan de las oficinas pretenciosas de algunos sujetos con traje, ¿no? Pues no, fíjense que este sistema mecánico sencillo se parece a otro que a veces se nos olvida que existe, pero que es bien importante para todos, que es el sistema planetario, ¿no? Primero, recordemos nada más. Bueno, a ver, le voy a parar. Le voy a pausar. Y déjenme mostrarles el sitio de estas personas, que es muy interesante. Minute Labs, y
y tienen un sitio de YouTube y toda la cosa. Tienen cosas sobre estadística que les pueden ser útiles después. Tienen varias cosas por ahí. Tienen un sitio de YouTube bastante lindo. Y una cuenta de Twitter. Pues es material que se hace para con licencia para usar y para compartir, ¿no? Y que tenemos, por ejemplo, cosas de redes, tenemos cosas de energía de fusión, y este es interesante. Estos son los planetas. Entonces, fíjense que estos son los primeros acá tenemos al Sol, y estos son los primeros cuatro planetas, ¿no? Y resulta que primero los primeros tres planetas, ¿no? Y esta de aquí, pues es la Luna que va dando vueltas por ahí. Fíjense cómo y digo, este es un modelo aproximado porque realmente lo que tenemos son órbitas que parecen elípticas, ¿no? Y estos parecen círculos. Ahora, ¿por qué no van todos en el mismo camino una y otra vez? Digo, van en caminos que son cercanos a los que siempre toman, pero ¿por qué no siguen la misma línea una y otra vez? ¿Por qué están llenando una región formada por esas curvas que están teniendo? Entonces, recordemos cómo se ve o qué es lo que dice la ley general de gravitación. Dice, pues si tú te agarras dos cuerpos, si están muy cerca, la fuerza, dos cuerpos siempre ejercen una fuerza de atracción uno hacia el otro. Y esa es una propiedad de la materia, ¿no? Eso es lo que dice Newton. Luego dice, si es la fuerza de atracción entre estos, llamada gravedad, va a ser más grande, tan grande como el producto de las masas, ¿no? Y va a ser tan pequeña como el cuadrado de la distancia entre ellas, ¿no? Entonces, mientras más grandes sean, más fuerte; mientras más cerca estén, más fuerte, ¿no? Entonces, cuerpos muy cercanos van a ejercer siempre los cuerpos celestes van a ejercer una atracción gravitatoria. Entonces están empujando el uno al otro, están tratando de acercarse, pero esa misma fuerza es la que los mantiene dando vueltas, la que nos mantiene dando vueltas alrededor del Sol. Pregunta: eso es para dos cuerpos. Entonces, con tres cuerpos tenemos ¿cuántas fuerzas de atracción? ¿No? Tienes tres. Entonces, esa es la fuerza de atracción de este respecto a dos, de este respecto a dos y de este respecto a dos, ¿no? Entonces, por cada uno tenemos dos fuerzas, son seis fuerzas de atracción gravitatoria jalando en direcciones distintas. Eso produce que los movimientos se vayan corrigiendo de alguna forma y que generen un comportamiento caótico, ¿no? Para tres cuerpos, para dos cuerpos el problema está solucionado y se le debe a Newton haber compilado todo el conocimiento que llevó a esa solución, ¿no? Para tres cuerpos es un problema bastante más difícil, matemáticamente hablando, y llevó a muchas personas a tratar de resolverlo, y quien dio una solución que no gustó mucho fue Henri
Poincaré a finales del siglo XIX. Y Poincaré lo que dijo fue, la solución es que no existe una solución estable para tres cuerpos. Y eso significa que quién sabe cómo le hace el sistema planetario, pero que las correcciones astronómicas suceden y que eventualmente podrían moverse de sus órbitas, ¿no? Entonces, si le picamos aleatorizar, ahora tenemos cinco cuerpos y vamos a ver cómo se mueven. Ya le dieron en la torre a uno, ya le dieron en la torre a otro, y esos dos van a seguirse moviendo, ¿no? Ahí están, chocan, en la colisión se pierden los dos. Entonces, fíjense cómo incluso para el mismo número de bolas no siempre es la misma solución, ¿no? Depende mucho de las condiciones iniciales. ¿Estas se van a quedar ahí atrapadas? Parece que sí, ¿no? Es un sistema dual. Entonces, ¿pueden siempre evitar las colisiones? No. Entonces, estamos en un equilibrio que no es estable. No lo sabemos, ¿no? Pero Poincaré sí utilizó un montón de herramientas geométricas. Que en la época que lo hizo Poincaré ya no estaba tan de moda usar geometría para resolver problemas importantes. Y nos planteó un montón de herramientas que él llamó el análisis situs y que ahora los matemáticos llamamos topología, para abordar el estudio de estos sistemas dinámicos mecánicos caóticos, ¿no? Entonces, uno más. A ponerlos en otra posición, este por acá, este que tenga una fuerza grande así, hacia estos, y este también hacia acá. Entonces, ahí están todas las colisiones que ocurrieron, ¿no? Ahí están, y casi siempre se queda con sistemas duales, ¿no? ¿Ya vieron? Pero que eventualmente podrían también colisionar. Bien. Entonces, para los que todavía pensaban que caos era un juguete de cosas extravagantes, pues ahí está. El caos en un sistema planetario. Que está complicado, ¿no? Porque aquí caos implica colisiones, ¿no? No estoy seguro, pero creo que en la colisión los que participan en la colisión van ganando masa. Sí. Aumentan su masa con la colisión. Y entonces aumentan la fuerza de atracción que ejercen uno con el otro. Entonces quedaron ahí atrapados en un resortín. El otro se fue, quién sabe si vaya a regresar. Bueno. Entonces, pues por hoy parémosle aquí. Este,
Les voy a mandar las ligas a estos dos modelitos. A estos dos modelitos para que puedan ustedes jugarlo desde casa o en el teléfono. Y pues dejémosle aquí y nos vemos en la siguiente sesión para seguir hablando de caos.